Hola, 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 hola gente, ¿cómo les va? Bienvenido a esta nueva semana. Aquí estamos de vuelta, firme junto al pueblo, diría Crónica TV. Esto es Marketing Turcini. Esto es el podcast en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el marketing digital, marketing en internet, marketing online, marketing offline a veces también, que también tiene sus pequeños truquillos, marketing inbound, que ya explicaremos qué quiere decir esta palabra también medio misteriosa, y todo aquello relacionado con el marketing en el nuevo mundo de internet y de la era digital. Hoy es lunes 29 de enero de 2018, ya se nos va enero y se nos está yendo el 2018 de a poquito, así que a ponerse las piletas y aprovecharlo. Hoy vamos a hablar de SMO, otra de esas palabras raras que tiene el marketing digital. ¿Qué significa en inglés? Social Media Optimization. O en buen criollo sería redes sociales. Hoy vamos a hablar de esto, pero antes, no se olviden. Marketing Turcini tiene su página web, turcinimedia.com. Allí pueden contactar con nosotros en turcinimedia.com/contactar. Pueden comunicarse también por mail a leandro.martino@turcinimedia.com. Para dejarnos sus inquietudes, sus dudas, sus feedback, todo lo que quieran preguntar y todo lo que quieran saber para que nosotros podamos acompañarlos para montar su negocio online, para montar su negocio en internet o para transformar su negocio desde lo físico a lo digital y poder aprovechar este nuevo mundo que se abre ante nosotros. Tenemos un equipo especializado con un diseñador, un desarrollador, un especialista en marketing, un especialista en redes sociales y todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan montar su propio negocio o si tienen ganas y les pinta, largar el laburo, decirle a su jefe chau, un buen día a la mañana y agarrar y montar su propia empresa en internet. Que eso sería lo que yo les desearía a todo el mundo, porque hacia ahí iba el futuro y hacia ahí vamos todos nosotros. Así que no se olviden de visitarnos. Dentro de muy poquito, la semana que viene, ya vamos a estar poniendo dos o tres cursos y vamos a estar ofreciendo esos cursos para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias y los conocimientos, todo en directo, todo guiado paso a paso, todo explicado por nosotros en varias lecciones, tanto de cómo crear una página web en WordPress, cómo crear una página web en Joomla, cómo sacar un dominio, cómo conseguir alojamiento web gratuito o pago, cómo diseñar y cómo conseguir las imágenes y el diseño de la web que nosotros queremos. Todo eso va a estar en varios cursos en el que ustedes van a poder acceder en turcinimedia.com y por una mínima cuota mensual de $10 van a poder tener acceso no solo a todos esos cursos, que todas las semanas vamos a ir poniendo uno o dos cursos con todos sus videos, que van a poder ver todas las veces que quieran y hacer todas las preguntas que quieran y tener todo el soporte que quieran, sino que también vamos a poner los programas gratuitos, los plugins gratuitos, todo lo que utilicemos en los cursos va a estar ahí disponible en turcinimedia.com para que ustedes puedan ir paso a paso también haciéndose su lugarcito en este nuevo mundo del marketing digital. Bueno, esta semana estamos todavía grabando con el micrófono de los auriculares, estamos probando e invirtiendo para poder tener mejor señal de audio y posiblemente esta semana arranquemos con otra música. Ya se van a dar cuenta cuando empiece el programa, pero no quiero anticipar nada. Bueno, pasemos a lo que nos ocupa en este programa, señoras y señores. Redes sociales, SMO, Social Marketing Optimization. ¿Qué es esto? Bueno, hablábamos la semana pasada de SEO y SEM, que es lo que hacemos cuando queremos aparecer primeros en los resultados de búsqueda de Google. Esta es una de las formas tradicionales del marketing digital, de acercar al oferente con su consumidor. La otra gran nicho, no diría nicho, sino el otro gran área de contacto entre oferentes y demandantes son las redes sociales. Pero aquí el paradigma es totalmente diferente. No estamos hablando de alguien que ya está buscando algo, es decir, que tendríamos un prospecto en caliente, digamos, sino que estamos hablando de alguien que está en un lugar compartiendo información, compartiendo música, compartiendo fotos, compartiendo videos, compartiendo memes, compartiendo frases, compartiendo foros, experiencias,
compartiendo contenido, lo que se llama contenido, con otra gente de su familia, de su profesión, de su trabajo, de su hobby, de su deporte, de lo que sea. Entonces aquí en las redes sociales el approach, digamos, hacia el marketing digital es totalmente distinto. Vamos a tener que centrarnos en lo que es el contenido, porque las redes sociales son sistemas masivos de distribución de contenido. Y es ahí, en la generación de contenido, donde nosotros vamos a poder acercarnos como empresa a los consumidores, contactar con ellos, encontrarlos y poder hacer nuestra diferencia. Cuando hablamos de redes sociales, ¿de qué hablamos? Bueno, hay muchas definiciones, definiciones técnicas, definiciones de eruditos, pero las redes sociales son ni más ni menos que otro sitio web. Nada más que son un sitio web con muchos usuarios registrados, mucho tráfico, mucha gente compartiendo cosas. Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de Instagram, de Google+, de YouTube, de Pinterest, de Snapchat. Y por qué no decirlo, últimamente también los mensajeros se han vuelto redes sociales, como WhatsApp. Cada vez se está pareciendo más a una red social y hay que tenerlo muy en cuenta a nivel de marketing para poder aprovecharlo al máximo y sacarle el mejor jugo posible. Entonces, ¿el objetivo cuál es para una empresa o un negocio de participar en las redes sociales? ¿Cómo le podemos sacar el mayor provecho posible? Y esto es, ya sabemos, en las redes sociales hay personas y hay empresas. Y si nosotros también nos anotamos una red social como persona o como empresa, vamos a empezar a tener contactos. Y vamos a llegar a los contactos que sean afines a lo que nosotros vendemos o a lo que nosotros, al servicio que tenemos o que prestamos. Incluso las redes sociales tienen una ventaja enorme también. Es que desde cualquier lado ya son accesibles. Son accesibles no solo desde las web, desde las computadoras de escritorio, desde una laptop, son accesibles desde una tablet, desde un teléfono. Incluso hay un montón de aplicaciones para acceder a las redes sociales, tanto en una máquina de escritorio como en un teléfono. Incluso hasta hoy en día se accede a las redes sociales desde los Smart TV e incluso también desde los relojes inteligentes, los smartwatch. Es decir, nosotros creando un perfil en esas redes sociales, ya sea como personas, como marca personal, ya sea que ofrezcamos nuestros servicios profesionales, o como un negocio o una empresa, lo que vamos a hacer es generar contenido y a través de ese contenido vamos a poder conectar, contactar y ser afines con nuestros clientes. La definición de marketing de contenido es aquel marketing que se ocupa de crear contenido que sea valioso, pertinente, en el momento justo y en la necesidad exacta del consumidor. Es que sea un contenido valioso, rico y que sea de utilidad para el que lo va a consumir. Y el marketing de contenidos calza perfecto, es como la pareja perfecta de las redes sociales, ya que, como lo dijimos anteriormente, una red social es un sistema masivo de distribución de contenidos. Entonces tenemos un maridaje perfecto. Así que va a ser a través de nuestro perfil y del contenido valioso, de valor que creemos, como vamos a tratar de, en la red social, acercarnos a nuestro cliente. ¿Y por qué es tan importante esto de las redes sociales? Si ya teníamos a Google con su buscador, con su búsqueda orgánica, como las palabras claves para posicionarnos en los primeros resultados de búsqueda, con las palabras claves pagas para posicionarnos también en los primeros resultados de búsqueda. Pero ¿qué tenemos en las redes sociales? Bastantes personas. Los últimos datos que tenemos son increíbles. Ustedes calculen que en el mundo hay unas 6.000, 7.000 millones de personas. Bueno, Facebook tiene 2.100 millones de usuarios activos al mes. YouTube tiene 1.500 millones de usuarios activos al mes. WhatsApp, 1.300 millones de usuarios activos al mes. Instagram, que viene creciendo de una manera impresionante, 800 millones de usuarios activos al mes. Twitter, 330 millones. Pinterest, 200 millones. Y Snapchat, pobre, que fue sumamente innovador, pero se lo viene comiendo rápidamente Instagram, que le copió todas sus características, tiene 180 millones de usuarios. Estas cantidades de gente, de público, juntos en un lugar compartiendo cosas, es como ir a pescar en una pileta llena de peces.
Lo único que tenemos que saber es encontrar la carnada adecuada para que los peces salgan. ¿Y cuál es esa carnada? Bueno, lo que tenemos primero que hacer es identificar el perfil de nuestro cliente o de nuestro consumidor. ¿Por qué? Porque aquí en las redes sociales la palabra clave es segmentación. Estas redes sociales saben cada cosa de nosotros, nuestra edad, nuestro sexo, si estamos casados, si estamos solteros, si estamos divorciados, si somos viudos, si tenemos hijos, qué edad tienen nuestros hijos, cuándo cumplimos años, cuándo cumplen ellos años, en qué trabajamos, dónde trabajamos, con quién trabajamos, qué deporte practicamos, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan. Bueno, tienen infinita información sobre nosotros, que si bien desde el lado nuestro puede parecer un poco aterrorizador, desde el lado de una empresa que necesita buscar a su cliente ideal, es sumamente útil, porque si definimos exactamente cuál es el perfil de nuestro cliente ideal, es decir, por ejemplo, en mi caso, para este podcast, un cliente ideal mío es una persona entre 25 y 45 años que tiene un trabajo, una profesión en una empresa o que tiene su propia empresa y que quiere pasar del mundo físico o de un trabajo que no lo motiva y que no le encuentra el sabor, digamos, quiere aprender todas las herramientas y todos los rudimentos de este nuevo mundo digital para poder adentrarse en él y ser su propio jefe, tener su propio negocio y salir del corralito de su trabajo, de su ciudad, de su lugar y tener un alcance mundial. Pero no es tan fácil como parece todo. Tenemos un montón de gente, tenemos el contenido para generar, que es decir, la carnada para acercarnos a esa gente, tenemos el perfil ideal para poder crear el contenido justo para que esa persona se interese en él. Pero ¿qué nos falta? Nos falta la atención de esa gente. En las redes sociales, nuestros grandes competidores son justamente esos millones de personas que están al mismo tiempo. Todos están publicando fotos, todos están publicando comentarios, todos están haciendo me gusta, todos están subiendo videos y el bien más preciado en esta nueva era es la atención del público. Así que tenemos que competir con un contenido muy rico, para poder captar la atención de ese público y desviarla de la atención de todo el otro contenido que se genera al instante, cada momento en las redes sociales. Y antes, hace unos años, 4 o 5 años, era difícil ya. Hace unos 4 años se calculaba que una actualización de Facebook, es decir, subíamos una foto y esa actualización solo llegaba al 16% de nuestros contactos, es decir, de nuestros amigos o de aquellos que son fan de nuestra página. Y duraba más o menos unas 4 horas o un poco más en el muro dando vueltas hasta que la avalancha de información generada por la misma red se la llevaba puesta. Pero hoy en día eso que podríamos asimilar al SEO, es decir, al alcance orgánico en Google, es decir, a posicionarse naturalmente, ya casi es imposible. Con los últimos cambios en el algoritmo de Facebook, que se llama EdgeRank, vamos a hablar del EdgeRank más adelante para ver cómo hace Google cómo hace Facebook para darle presencia a las actualizaciones de estado que se van generando. Actualmente, una actualización solo llega al 1% de los contactos de cada persona. Y no queda dando vueltas ahí más de 15, 30 minutos con suerte. Así que es muy difícil lo que se llama el alcance orgánico dentro de Facebook o de las redes sociales en general. Hay que laburarlo mucho, es como si tuviéramos que cultivar una plantita todos los días, regarla, abonarla, podarla, saber qué nutrientes necesita. Es por eso que se ha popularizado y hay muchísima demanda del trabajo de community manager. Porque generar una comunidad y hacerla crecer y mantenerla atenta, mantenerla interesada, mantenerla contenta es uno de los trabajos más difíciles que hay en redes sociales. El otro camino que tenemos, como también teníamos en los anuncios pagos de Google, es
hacer anuncios pagos en las redes sociales. Y ahí sí Facebook o la red social que sea, si nosotros poniendo estaba la ganza, dijimos el otro día, y segmentando muy bien al público, tenemos muchísimas posibilidades de llegar a ese público y de lograr las conversiones, el reconocimiento de marca o aquel objetivo que nos hayamos propuesto. O sea que con una muy buena segmentación, con un buen conocimiento del perfil de nuestro cliente, con un contenido valioso, de valor, de calidad, atinente, en el momento justo, y poniendo esta balanza con un poquito, no tanto, pero con un poco de inversión en publicidad, podemos hacer de las redes sociales milagros en nuestro negocio. Puede ser un boom y podemos vender cualquier cosa a cualquier persona. Es lo que yo les decía al principio con lo de Turcini y los canales que le vendían un mensaje para cada público. Acá podemos llegar con un mensaje para cada persona individual, se los aseguro. Bueno, hay muchas cosas más de redes sociales. Seguramente vamos a ir hablando del LeadsRank, que es el algoritmo de posicionamiento de Facebook, del PageRank, que es el algoritmo de posicionamiento de Google. Vamos a hablar de las redes sociales, de Instagram, cómo viene creciendo, de WhatsApp, que pasó de ser un mensajero a ser un monstruo y ya casi una red social, de YouTube, que aunque nadie lo crea, es el segundo buscador en el mundo después de Google, es una bestia también. Y de todas estas redes, que cada una tiene su particularidad, su secreto, su truco, pero que conociéndolas y haciendo las campañas y las estrategias de marketing de redes adecuadas, pueden ser sumamente útiles para poder hacer la diferencia en nuestro negocio. Bueno, hasta aquí llegamos, amigos. Una vez más les recuerdo, esto es Marketing Turcini, el podcast sobre todo lo que tiene que ver con marketing, online sobre todo, también alguito de offline. Estamos muy contentos de tenerlos del otro lado, escuchándonos, porque sin ustedes del otro lado, nosotros no podríamos estar aquí. Les agradeceríamos muchísimo. El mejor premio que nos pueden dar son 5 estrellas en iTunes, sus valoraciones positivas en iBooks y en todas las otras redes, YouTube y todas las otras redes en las que estamos compartiendo este podcast, compartirlos con sus amigos y darnos todo el feedback que puedan para que podamos mejorarlos. Y ya les digo, a partir de la semana que viene ya vamos a tener el membership site de turcinimedia.com, y por $10 van a tener acceso a nuestros cursos paso a paso con la pantalla, nosotros como si estuviéramos ahí explicándole, haciendo clic con ustedes en cada lugar y en cada plugin que podamos instalar. Vamos a tener el software gratuito para ustedes también, y a partir de que sean socios o miembros de nuestro membership site, vamos a sacar 1, 2 o más cursos por semana, y ustedes van a tener acceso a todos esos cursos en video para verlos todas las veces que quieran, practicar todas las veces que quieran, hacernos todas las preguntas que quieran y tener todo el soporte que quieran, y adentrarse y hacer solos como Colón cuando se lanzó con las 3 carabelas al mar para conquistar América, adentrarse a este nuevo mundo para descubrirlo y aprovechar las oportunidades que están ahí, al alcance de la mano. Ya se los dije, estamos viviendo un tiempo bisagra en la historia. Yo creo que es el momento más bisagra de la historia de la humanidad que se ha vivido por la aceleración del cambio en tan poco tiempo. Tenemos que estar preparados, cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestra mente y pegar el volantazo y ponernos en marcha hacia donde van las cosas. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Como decía el gran Tato Bores, vermut con papas fritas y good show. Chau chau, gente, nos vemos mañana a las 4 a.m. en Marketing Turcini. Salgo a la calle a pelear por